De esta manera, el regidor del Partido Liberación Nacional, Freilán Castro, fue electo presidente municipal del Consejo de Buenos Aires. El concejal estuvo en el periodo 2016-2020, donde estuvo como presidente también. Ahora estará en el periodo 2020-2024 y estos primeros dos años se mantiene liderando las sesiones. Con la monumentación de que vamos a trabajar por este cantón, no creo que haya mejor forma de iniciarlo. A mis compañeros, a todos, yo creo que hay frases que son trilladas, pero que si no las hacemos y las ponemos en práctica, el lunes a las 9 de la mañana, si Dios lo permite, vamos a tener sesión por el cantón de Buenos Aires, donde ya la única bandera que vamos a llevar es esta que se refleja en sus colores de esta municipalidad de Buenos Aires, que definitivamente creo que ha sido uno de los aciertos que logró tener el anterior Consejo Municipal. Tampoco pretendemos que todo sea fácil, sabemos que hay momentos en esta gestión que son difíciles, que son complicados, pero mientras tengamos la sabiduría para ponernos de acuerdo, estoy seguro que el cantón de Buenos Aires va a salir ganando. Por su parte, el alcalde José Rojas dijo que esperan trabajar de manera unida. Yo hoy quiero decirle a todos los regidores, aquí está José Rojas Méndez para servirles. A todos los cívicos, aquí estamos para servirles. He dicho hasta el cansancio de que Buenos Aires necesita gente que haga cosas, gente que resuelva problemas, gente que busque soluciones a los problemas. Los problemas los conocemos, los problemas los hemos visto, los problemas los hemos caminado y nosotros no necesitamos más que gente que nos ayude a resolver estos problemas. Estos días han sido días apremiantes para el régimen municipal. Como vicepresidenta también del Partido Liberación Nacional quedó electa Esther Camacho. Este lunes se celebró la primera sesión ordinaria y se conformaron las diferentes comisiones.